Desde UCADE de la ciudad de Esquel invitan a participar de un concurso. Vamos a hablar con Dania de la comunidad dominicana para que nos cuente los detalles de esta actividad. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los vecinos de Esquel? Estamos aquí para invitarles para que me voten en la actividad que tiene UCADE, que es la Unidad de Colectividades en Argentina para el Desarrollo, para que yo sea la embajadora cultural por todas las colectividades de acá de Esquel. Hay un video donde te pueden ver. Les invito a que puedan ver el video entrando a la página de UCADE y le dan link al enlace que ahí tienen para el formulario y así pueden votar. Hola, soy Dania García Amparo. Nací y crecí en la República Dominicana. Tengo 39 años, soy arquitecta y estoy ligada a la gestión cultural a través de las artes. Las mejores herramientas para transmitir, hacer recordar e incluso para protestar desde nuestros ancestros. Llegué a la Argentina a finales del 2018. Formé una hermosa familia y desde entonces, con mi hermana y junto a nuestras familias, empezamos a convocar a todos los dominicanos y dominicanas para formar la primera agrupación de dominicanos unidos en Esquel, para organizarnos, apoyarnos y transmitir nuestra cultura en estas tierras. Quiero ser tu embajadora cultural, ya que reconozco la gran importancia y las funciones de las colectividades. No necesitamos palabras para transmitir lo que sienten los inmigrantes cuando llegan a un país y se encuentran con los suyos. Las colectividades mantienen viva la identidad para fomentar la paz, la armonía y la aceptación entre todos. Y totalmente orgullosa de que podamos darle visibilidad a nuestra colectividad, que tenemos muchos trabajos que próximamente vamos a estar presentándoles. Bueno, han estado en la Plaza San Martín con comidas típicas, danzas típicas, se suelen reunir, una colectividad que va creciendo día a día y han estado incluso en el Día del Inmigrante, en varios actos. Sí, hemos estado en muchos actos y vamos a ser parte también de la representación de las colectividades ahora por parte de UCADE. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que me apoyen con su voto. Gracias.